llamo Alexei Muñoz Sánchez. Mi niño nació con un ano imperforado. Y bueno, ha tenido muchas operaciones, son como 8 o 9 operaciones que él ha tenido. Y pues nosotros no somos de acá, somos del estado de Veracruz. Y pues nos dijeron de este hospital que era muy bueno. Entonces lo trajimos y ya, pues ya lleva algo de tiempo aquí, ¿no? Le han hecho lo que son anoplastías, le han hecho ha tenido colostomía, ileostomía, o sea, muchas cosas que él ha tenido y pues gracias a Dios pues ha quedado muy bien. Es que yo no nací con ano, ni pude hacer del baño y por eso acá me sacaron mi intestino y por aquí vas haciendo del baño. O sea, me sacaron dos, me fueron metiendo uno y metiendo el otro. Y ya me metían sondas por mi colita y todo eso. Lo que pasa es que él no evacuaba. O sea, le costaba muchísimo trabajo evacuar. Y pues sí, obviamente que desde que nació, pues nació con ano imperforado. Pero no le hicieron, al momento de que él nació, no le hicieron la operación que tenían que haberle hecho. No, ya van muchas operaciones que me hacen. Porque allá lo llevé con unos doctores particulares y me dijeron que era del intestino. Él vino todo flaquito, panzón, no tenía mucho estómago. Y pues sí, la verdad luego se ve la diferencia. Sí. A mí me gusta me gusta jugar fútbol americano y fútbol. Jugar fútbol. Del fútbol, mi equipo favorito son las Chivas. Yo quiero ser futbolista. Obviamente, quien tiene un niño así, pues sufre mucho, ¿no? Tanto física como emocionalmente, ¿no? Porque, pues, él ha estado luego un mes internado. No, o sea, económicamente, pues también, ¿no? Porque tiene uno que ir y venir. Pero, pues, ni modo que uno como madre deje uno a su niño, ¿verdad? Pues no, ha sido muy difícil, pero pues obviamente con la ayuda de Dios y con la ayuda de los doctores, pues hemos salido adelante por él. No, pues obviamente que pues se las hemos, como le digo a mi esposo, ¿no? Pues pues hacérsela más más alegre, ¿no? O sea, no hacerlo de que, ay, estás enfermo, no hagas esto, no hagas el otro. Sí, con ciertos cuidados, ¿no? Porque pues obviamente le decimos, no, cuando juegas en la escuela, pues ten cuidado que no te vayan a pegar en el estómago, X cosa, ¿no? Pero pues de ahí en fuera, pues normal. Obviamente mi esposo y yo trabajamos y pues gracias a Dios hemos solventado, nos ha alcanzado para solventar todos los gastos. Pues que le doy gracias al hospital, ahora sí, a los doctores, enfermeras, porque pues la verdad han tratado muy bien a mi hijo y pues gracias a Dios ha salido adelante de esta enfermedad. Soy la señora Delia Guzmán Ocampo, yo soy de Huejotzingo, pues que es una enfermedad muy complicable, pero está se está solucionando el problema que tiene mi bebé, más que nada. ¿Qué? Esa es la enfermedad que no yo me entiendo. Yo me llamo Kevin, tengo 6 años. Que yo no sabía de qué enfermedad estábamos hablando, porque dicen que es una enfermedad. Entre mil niños hay un niño nacido así, no se explicaban por qué, y apenas están conociendo esa enfermedad, porque no la conocían supuestamente, eso es lo que a mí me dijeron en el hospital general. La mandaron para acá y aquí lo estudiaron más y lo operaron 2 veces más ahorita, y a ver si sale bien, gracias. Primeramente Dios. Pues ahorita pues normal, ella sale normal, va a la escuela, juega, grita, todo lo que ustedes gusten. Verlo es feliz el niño. Sí, a mí me gusta jugar con la bici, jugar con la pelota, con la patineta. Con el trompo. Juego con mis compañeros. Voy en tercero de primaria. No trabajo, mi esposo trabaja en eso de las verduras y todo eso de frutas, pero no gana mucho.
Pero bueno, ahí la vamos solventando, ahí la vamos. Aunque es muy caro su tratamiento de él, porque sí es carísimo. Sí. No, el único apoyo que no hemos tenido aquí es el del Seguro Popular, que no, más o menos que teníamos 16,000 pesos nada más lo que nos entregó. El Seguro Popular, y que ya no podían dar más. Ahorita, porque era todo lo que se le había dado al niño. Y fueron 48,000 pesos lo que nos cobraron. Gracias a Dios. Perfecto. Mi nombre es Lilia Adriana García Coronado. Tengo 10 años viviendo aquí en Puebla. Miguel no nació aquí, nació en Estados Unidos. Y entonces recurrí también a su pediatra en Estados Unidos. Entonces me dijo que, bueno, pues como que ella soy un poco más light para manejo de enfermedades. Entonces, bueno, pues que sí, pues no, pues ponle supositorio de glicerina. Entonces, sí, bueno, sí tuve como que algún medio tratamiento por parte de su pediatra de allá. El pediatra de aquí también fue algo como un poco más por encimita, y bueno, hasta que ya fue cuando dije, no sabes qué, si quiero ver algo, que me lo canalicen a un especialista o a alguien que sí realmente yo vea un cambio, ¿no? Principalmente el que necesitamos que se sienta apoyado es el niño, entonces es como planteárselo como algo normal, como no como que él está enfermo, él es un niño normal. Sí es constancia de los padres, apoyo para tu hijo, involucrar a todo su medio ambiente, ¿no? Bueno, yo creo que sí son dos vertientes. La primera es como esta parte que como padres de familia no te gusta comunicar que tu hijo tiene una fisura en el ano por estreñimiento, a lo mejor por miedo a ser juzgado de que lo malalimentas, porque no le das frutas, porque no le das verduras, porque todo el mundo se siente que sabe y domina el tema, ¿no? Y lo que desconocen es que no importa la dieta que le estés llevando, el niño tiene un problema, que su intestino no está trabajando adecuadamente. Y entonces esta parte de tabú, de tema, de uy, ¿cómo digo? Popó, evacuación, hizo, sí hizo, no hizo. Esa parte de tabús, de miedo, de pena, eso es una parte que creo que hace que muchas mamás ni lo toman el tema, no lo toman con la seriedad necesaria. Y la otra, sí creo que se tiene, no se debe de tomar a la ligera, o a lo mejor todo el mundo pensamos, está estreñido y pues no pasa nada, y que comas tiro la pasa. ¿Qué quieres ser de grande? Quiero... ¿Te gustan los aviones, no? Piloto.